Todo parte por los caballos, los más fieles compañeros de la arriesgada odisea que comenzarán junto a sus jinetes. Deberán prepararse y el primer paso son las cerraduras. El proceso es indoloro para el animal, el cual se entrega a merced de su amo. Maneja la técnica a la perfección. Aprendió junto a su padre cuando tenía solo 14 años, al igual que muchos de los arrieros. Es muy difícil hacer esto de colocar la herradura, ¿no? No, porque ya está acostumbrado, ¿no? Pero para la persona que no tiene costumbre, depende de la bestia también, porque hay bestias mansas y hay bestias que tienen mañitas a veces para poderlo errar. Así que eso depende de la demora y lo tan difícil que sea para errarlo, porque si ese conejo es mansa, no es difícil. Pase por acá, ¿no? Póngale por acá. En la casa aguardan las provisiones preparadas por las esposas de estos hombres de cordillera. Ellas encarnan la labor de la alimentación con tradiciones centenarias. El pan amasado en horno, por aquí está la carne cocida y después se fríe en grasa, para que les dure y no se les eche a perder por ahí. ¿Por qué se hace así también? Es que así dura más igual, porque al ser de otra manera se les echa a perder con las mismas calores. Así que por eso la cocimos y se fríe en grasa para poder que les dure. ¿Y carne de qué es lo que es eso? De cabro, de chivo. En los 4 días que estarán en la alta cordillera, deberán racionar cada gramo de la carne. No habrá lugar de donde sacar alimento en caso de emergencia. El apoyo familiar es trascendental. Igual pena porque esa chiquitita echa harto de menos a Jorge. A los dos igual. Así que a veces se enferma por ahí, se afiebra y está a la espera de que cuando ya bajen para acá ya la llame. Porque igual los teléfonos toman poco, entonces ya a veces a los 3 días ya se sabe más o menos de ellos. Y ahí ya la verdad se contenta un poco porque ya vienen de camino. Así que igual a veces medio complicado por ella porque igual a veces la hemos tenido bien enfermona. Ya. Fíjate, nosotros vamos a dejar las vacas, no me volvemos, no quiere nada. Y me hace llorar a mí también. A la misma hora, en otro lugar de El Carmen, esta mujer riega sus plantas. Son el sustento que le permite dar comida a su familia. Ella es una de las esposas de los arrieros. También se prepara para darles raciones. Sabe que el oficio poco a poco se extingue. Yo pongo a una orilla, no me las pongo ahí. En media hora están listas. ¿Y sus hijos también se van a dedicar a esto, o no? Ya no, porque los animalitos que ellos tenían los vendieron, porque tenían que andar arrendando para poder, con otra persona para poder que se los llevaran para arriba. Sal, levadura y manteca dan vida a sus exquisitas tortillas. Su esposo se alista afuera. Aquí estoy doblando la lama. Esta es para taparse. En la noche, cuando ya uno hace su cama, porque la cama uno la lleva en la montura, en el lomo del caballo. Tiene 71 años y desde los 15 lleva los animales a las montañas. Esta es la prevención, a donde va la mantención, la comida. Este es el lazo que hay que andar trayendo, todo arriero tiene que andar trayendo su lazo. Thank you.
la ruta que deberán trazar se empina a través de la cordillera de los Andes, de la mano del río Diguillín y sus innumerables cascadas. 40 kilómetros darán vida a la aventura que solo unos pocos, hoy por hoy, se atreven a realizar. Subirán a los 2.000 metros de altura sobre el nivel del mar. Coigües, laureles, robles y mañíos adornarán el camino. Aguiluchos, loros y hasta pumas y zorros avivarán el tranco de los caballos. Los primeros rayos del sol anuncian con esmero el nuevo día. El rocío en la hierba denota la baja temperatura durante la noche y el trinar de las aves da la bienvenida al comienzo del viaje. Las cabezas de ganado esperan en las verdes praderas. El camino es pesado, partíamos de unos 2 días. Ya para arriba tenemos que alojar, después ir otro día para allá, vamos despacito ya, llegamos a Ternero Chico. Los senderos son estrechos, no hay mapas, menos señaléticas. Un GPS es impensado. Ellos se saben la ruta mejor que la palma de su mano. Arreándolo nomás para poder seguir avanzando, para poder irlo llevando ya. Hoy día, hasta llegar a una cierta parte, poder alojar con ellos para seguir el destino después. La técnica principal es juntarse los arrieros. Antes cada uno llevaba su arreo, pero antes había animales. No como ahora, que ahora manejamos apenas 2, 3 cada uno. ¿Y antes? Antes no, pues antes eran 20, 30 que teníamos por casa. Envía los padres. No le voy a decir yo que yo. Mi padre era el que manejaba la rienda. Y ahí íbamos solos. De camino a veces nos juntábamos con más colegas, amigos por ahí, los juntábamos al piño. Ahí juntábamos su siena, ese. Y ahí entre todos arriábamos todo ahí. A donde llegaba la noche. Ya hacíamos fuego, volvíamos a la tela, tomábamos matecito. Y a veces nos comíamos sojaditos por ahí también. Todavía más como amigos, ¿no? Al menos yo, por lo menos, voy nada más que porque me llevan para allá para que vaya de perro ladrero, ¿no?
la fraternidad de amigos y familiares mantiene en pie la tradición. Se acompañan y conversan del viaje que a ratos parece eterno debido a la velocidad. Bajo la sombra de los árboles se encuentra el primer refugio en el camino. Será un punto de parada para recargar energías. Aún queda mucho caminar. Hay hambre en los cuerpos y en los animales. No vamos a montar. Aquí se dejan descansar los caballos, los vacunos, y aprovecha uno de darle comer al estómago también. También hay tiempo para el relajo. Ahora vamos a hacer una agüita con harina para servirlo. Porque esta es la del arriero. Aquí usted, habiendo agua y harina, no se muere de hambre. Tortillas, carne, harina tostada y mate es la dieta de los hombres de cordillera, aquellos que sacrifican el tiempo con la familia y su vida por la pasión de arrear. Cuando toca aquí, toca lluvia, tocan nevazones, usted tiene que, si no encuentra donde le llegue la noche por ahí un refugio, yo he dormido debajo de un árbol, sentado en la montura con la pura mantecatilla puesta. Sin juego, sin nada, sin comer ninguna cosa, lloviendo y nevando. Así que ese es el agrado. Y lo dulce un día así como hoy. Limpiacito, calentito. Usted anda y anda, y paró, hizo juego, sentó la tetera, tomó mate. Tranquilamente, ese es lo dulce, relajado, esa es la vida del arriero de mí. El sonido del incansable rasguido del agua en las rocas avisa que el tiempo no se detiene y deben continuar. La escasa gente que vive en estos apartados sectores cordilleranos se maravilla al ver la horda. Casi el único que pasa, ¿no? Sí, porque ya lo ubico a ellos porque pasaron el año pasado. Pero no se ven más que eso. Algo que ya se va acabando. Sí, sí, porque como prohibieron el acceso donde está Coná a pastar los animales, así que no. Antes la gente vivía allá. Bajaba solamente en el invierno, pero ahora no se ve nada de eso. Y es que CONAF, a fin de salvaguardar la Reserva Nacional Ñuble, prohibió el acceso de animales para su alimentación. Los arrieros desde entonces han buscado rutas alternativas para hacer la veranada. Los perros juegan un rol vital para dirigir el ganado.
Pedro es el menor del grupo. Tiene 22 años. Abandonó los estudios. Asegura que esto lo motiva más. Es su pasión intransable. Me orgullo de arriba del lunar aquí. Me siento feliz con esta pega. Y me gusta hacer esto. De chiquitito que trabajábamos en estos animales con mi padre. Como de los 10 años, 9 años empecé a andar de calle solo ya. Antes mi papá me andaba trayendo él de tiro. Pero ya una vez que ya me agarré el rumbo a esto, ando solo ahora. Con mi hermano salimos a trabajar esto de los animales. No hay tiempo para detenerse. Avanzar hasta que llegue la noche es la consigna. ¿Cómo llegó entonces? Sí, bien, bien, bien. Con ganas de andar otro rato. Ah. Oye, impecable. ¿Y ahora qué se viene? Ahora ya los viene la tarde, hay que parar acá, ¿no? Para descansar aquí y que coman algo los bichos, los vacas. ¿Cómo llegamos? Llenazo. ¿Ah? Llenazo. ¿Y qué viene ahora? Descargando. ¿Que descansar? Para descansar. Que descansar ahora, cargando. ¡Dale! ¡Dale! ¿Cansador el viaje, no? Sí. ¿Molido? No, tanto. Pero igual se cansa uno. Está bien, listo. En medio de quebradas y atardeceres, se esconde uno de los secretos milenarios de los arrieros. Y el palo no es un palo. Con llama. Con harta llama no hay que ponerle para que le dé calor. ¿Qué carne es esta? Cordero. Con harta sal, parece. Para que debe ser. Eso es lo bueno. ¿Se le echa una sola vez o...? Una vez no. ¿Para qué estar echándole más después? ¿Y cuánto rato va a estar este corderito ahí al fuego? 40 minutos, ¿qué más? ¿Listo? ¿Para comerlo luego? Yo voy a buscar por allí. Yo corto aquí. ¿Qué van a hacer con ese palo ahora? Vamos a apoyar el... Para apoyarlo, para que no se gire. Se empieza a dar vuelta ahí nomás y no se hace completo. ¿Sí? Resiste más el peso. Porque si no, con el calor el coligüe se empieza a quemar. Sí. Y a balancear mucho. Otros aprovechan que aún hay luz del día. Estamos haciendo el nido aquí para dormir esta noche, güey. La camita. La cama. Aquí todo el árbol. Sí, pues. Para que no nos caiga tanto rocío. Y eso. ¿Frío no se pasa? No, que tenemos saco de dormir. Los mismos reían. Ahora como salieron los sacos, ya se conocen más los sacos, por ejemplo. Antes no, porque la pura mantita nomás y los pellones, la montura. Y con zapatitos tirados en los dientes, digamos eso. Con zapatos, sino porque si los sacamos los zapatos, los destruimos los pies, ¿no? Están preparando la onda. La luna acompaña como vigía el sueño de los arrieros. La mañana ha llegado. Ahora vamos a tomar desayuno aquí. Y de ahí
lo desplumamos al arreo. No pueden desfallecer. Hay cansancio en los cuerpos. Hay sacrificio. Hay deseo de llegar a la cima de la montaña y cumplir el objetivo del viaje. La tarea no es para nada fácil. Deben luchar contra el libre albedrío del ganado, el que intenta a ratos hacer sus propios caminos. Cuando eso pasa, todos los arrieros deben esforzarse para que no se escape ningún animal. Desde la altura, se aprecia el minucioso y arduo trabajo que realizan mano a mano, codo a codo. Se traen los animales para la veraná para arriba, y se deja el pasto para el invierno abajo, en la casa, digamos. Por eso se hace esta... esta veranea para arriba, para guardar el forraje para el invierno, para los animales. Este proceso dura hasta fines de abril, para acá. Y ahí ya tiene que bajar uno, que después empiezan las lluvias, ya hay que bajar los animales para abajo. A veces, como tal, ahora mismo venimos harto y a veces venimos menos. No es, pero más o menos 10, 9, 8 personas. Depende de la cantidad de animales que subamos. Aunque el camino parezca largo, hay entusiasmo. El ritmo debe ser constante, aunque haya cansancio. Hidratarse es justo y necesario. La vegetación es abundante. El bosque nativo adorna el tranco. En medio de un lugar en donde pareciera que no hay civilización alguna, están ellos, los inspectores del Servicio Agrícola Ganadero, encargados de fiscalizar que esté todo en orden para el seguro tránsito animal. Estos, mientras, aprovechan de alimentarse. ¿Ocho animales? ¿Qué? Sí. Ya. Sí. Ahí está todo lo que es vaca. Ya. Y aquí en este formulario vienen todos los terneros. ¿Eso es los tuyos? Los suyos no, los míos. Para que viniera un poco más ordenado. Ya. Aquí meter los terneros en medio de las vacas. Mejor todo, los terneros en una... Mejor. Más fácil para... para revisar. Para chequear. Para revisar, o chequear. 34-22. ¿34? 22. Ya. 34-35. Ya. ¿Esta? Sepúlveda. Sepúlveda. Cada cual conoce sus animales aquí. Ahí los vamos apartando ya. De poco. Ya. Pero espérate, ¿cuál vamos a hacer primero? El cajón más lejos que hicieron primero, entonces se han salido dos tiros por ahí. Luego de ese proceso,
los arrieros continúan su camino hacia la alta montaña. A paso firme deben continuar lo que será su último trayecto hacia el final del recorrido. El ganado es liberado en las fértiles tierras de la alta cordillera, lugar en donde permanecerá hasta cuando el verano se fusione con el otoño. Momento en el que los arrieros vestirán nuevamente sus tenidas de batalla y se prepararán para otra odisea en donde rescatarán del frío a los animales y los bajarán a tierras que estarán renovadas alimentariamente. Terminan 4 días de agotamiento total. 96 horas de sacrificio, en un oficio que se extingue en el ocaso de las vidas de estos experimentados hombres que mantienen viva la historia y tradición.